cada hora se detectan 68 nuevos casos de cáncer cervicouterino en el mundo y se registran 38 fallecimientos de la neoplasia ginecológica, que es la segunda causa de muerte de mujeres en México, informó la oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, Lucely Cetina. Al año tenemos entre 9.000 y 9.500 casos de este tipo de cáncer y fallecen aproximadamente entre 4.500 y 5.000 pacientes por año por esta enfermedad. La ginecóloga Elsa Díaz López dijo que la infección por virus del papiloma humano, causante del cáncer cervicouterino, es una de las más frecuentes de tipo vírica que afectan al sistema reproductor genital. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y esto es bien importante porque a veces tenemos que quitar ciertos mitos de que solamente el varón es el transmisor o es el responsable, y ambos sexos somos los responsables. La especialista dijo que hábitos como fumar o iniciar con una vida sexual a los 16 años, tener más de 3 parejas sexuales o más de 3 hijos, incrementa el riesgo de padecer cáncer cervicouterino. Se habla de incrementar 2 veces más el riesgo en aquellas mujeres que iniciaron su vida sexual a los 16 años, por ejemplo, comparativamente con aquellas mujeres que lo iniciaron a los 21 años. La educación sexual es primordial para prevenir la infección por virus de papiloma humano y la aparición del cáncer cervicouterino. También es importante la vacunación y detección oportuna. Solo el 10% de las pacientes llega en etapa temprana del cáncer. Desafortunadamente, cuando el cáncer llega en una etapa localmente avanzada o avanzada, desafortunadamente las probabilidades de sobrevivir son menores. Entonces, en etapas localmente avanzadas aproximadamente tenemos un porcentaje de supervivencia de el 50 hasta el 80%. En etapas avanzadas solamente de 30%. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.